Saludos cordiales desde el pabellón municipal 11 de septiembre, instantes antes de que comience el partido correspondiente a la decimosegunda jornada de la Parlem Hockey Liga, un partido que enfrenta a Finques Prats Lleida y Reus Deportiu Virgínies. Les habla Josep Félix, como cada jornada desde aquí, desde el municipal 11 de septiembre. Un partido absolutamente trascendental para el cuadro leridano, que necesita imperiosamente la victoria si quiere entrar en la Copa del Rey, que este año, en el 2024, se disputará en Calafell. Recordemos que el Lleida, Finques Prats Lleida, es ahora mismo el undécimo de la clasificación con 13 puntos. El Reus con 18 tiene pues al alcance de su mano la clasificación para esta Copa del Rey. El Lleida, que necesita ganar hoy y ganar también el próximo fin de semana en Voltregà si quiere acabar entre los 8 primeros la primera vuelta, cosa que lógicamente pues le ha complicado un poco después de la derrota del pasado fin de semana, por otra parte absolutamente esperada, en la pista del Barcelona. Por parte del Lleida, su entrenador Edu Amat cuenta hoy con toda la plantilla, es decir, con Martí Zapater y con Javier Sánchez como porteros, con el 5 Nuno Paiva, con el 6 Julián Martínez, el 9 para Sebastián Moncusí, el 22 Sergi Duc, el 26 Xavier Aragonés, el 55 Nico Ojeda, el 63 Jordi Badía y el 83 Sergi Folguera. Digo esto porque recupera ya a Sergi Folguera después de los dos partidos de sanción que sufrió por la tarjeta roja que dio, bueno, pues sí, por la expulsión, digamos, después del partido, por aquellos incidentes que se produjeron en Mataró. Ya se recuperó Nicolás Ojeda para el partido el pasado fin de semana en Barcelona y ahora pues recupera también a Sergi Folguera. Por lo tanto, los 10 jugadores a disposición de Edu Amat. Por parte del Reus Deportiu, Jordi García ha tenido que descartar incluso a un jugador, ha sido a Canal, el jugador que queda fuera de la convocatoria en el partido de hoy, ahora lo explicaremos, Arnau Canal, y cuenta para los 10 jugadores que son Candy Ballar y Nil Viña en la portería, con el 3 Ferran Jiménez, el 5 Joan Salvat, el 6 Sergi Aragonés, el 8 Maxi Oruste, el 15 Marc Julià, el 18 Martí Casas, el 19 Diego Rojas y el 96 David Gelma. Como les digo, Arnau Canal, dorsal 49, es el que ha quedado fuera de la convocatoria, puesto que lógicamente tiene 11 jugadores en su plantilla y únicamente puede alinear a los 10. Tenemos también los equipos iniciales que presentan tanto Edu Amat como Jordi García. Por parte de Leridana, formará con Martí Zapater en la portería, exjugador del Reus hasta la pasada temporada, con Nuno Paiva, Sebas Moncusí, Xavier Aragonés y Sergi Folguera. Por parte del Reus Deportiu, con Càndid Ballar en la portería, Sergi Aragonés, Marc Julià, Martí Casas y David Gelma. Por lo tanto, hoy habrá duelo de hermanos en la pista con Sergi Aragonés por parte del Reus y con Xavier Aragonés por parte de Finques Prats Lleida. Los árbitros del partido, Albert Barba Gómez y también Oriol Pérez Claramunt, son los dos colegiados encargados de dirigir este partido. Como les digo, a efectos clasificatorios, bueno, pues para el Reus es un partido importante, es el quinto. En caso de ganar, se situaría en la tercera posición, pero sobre todo es importante para Lleida, que si no es capaz de ganar hoy a Reus y la próxima semana a Voltregà, pues quedaría fuera de la Copa del Rey. Recuerden que los 8 primeros clasificados, ahora mismo el que marca el límite es el Igualada con 16 puntos, Lleida tiene 13, si ganara hoy se situaría entre estos 8 primeros y por lo tanto tendría las máximas opciones de poder jugar la Copa del Rey. Va a comenzar el partido, va a ser el Reus el que va a poner la bola en juego. Aquí vemos al banquillo leridano con Edu Amat en primera fila dirigiendo ya a sus jugadores. Comienza el partido, juega el Reus, lo hace precisamente con el dorsal número 6, Sergi Aragonés, la bola que se pasea por delante de la portería ya de Martí Zapater, bola para el cuadro leridano, sale jugando Sergi Folguera, deja la bola para Sebas Moncusí, este para Xavier Aragonés, la ocasión que ha tenido en el lanzamiento Sebas Moncusí, la bola sale ligeramente desviada a la derecha de la portería de Càndid Ballar, jugando ahora Aragonés, el del Reus, deja la bola para Marc Julià, este para David Germà. Vuelve a jugar Sergi Aragonés, el dorsal 6, lo ha hecho para Martí Casas, uno de los goleadores del equipo del Reus. Martí Casas es ahora mismo el segundo máximo goleador con 7 tantos en los 11 partidos que se han jugado hasta este momento. Es el correspondiente, como os digo, a la 12ª jornada. Recuerden que la próxima semana finalizará la primera vuelta. Una primera vuelta a 13 partidos, lógicamente hay 14 en competición, 14 equipos en competición, y por lo tanto quedará delimitada ya los 8 que jugarán la Copa del Rey de Calafell. Ahora hay pasivo por parte del conjunto del Reus, ha sacado rápidamente Nuno Paiva, los árbitros dicen que la bola estaba en movimiento, por lo tanto hay que volver a poner la bola en juego. Será Sergi Folguera con Sebas Moncusí,
los que pondrán la bola en juego. Ahora el dorsal 83, Sergi Folguera, se ha perdido dos partidos por sanción, como les digo, después de aquellos incidentes en la pista del Mataró. No fue ni tarjeta roja, puesto que el choque con un jugador del Mataró se produjo cuando el partido había finalizado. En fin, dos partidos le ha costado al bueno de Sergi Folguera, y por lo tanto los dos partidos que se ha perdido son el que empata. Atención, porque lleva una falta, le cae la falta a Xavier Aragonés, la primera del equipo leridano. Jugando Marc Julià, busca posición de disparo, opta por jugar hacia atrás para Sergi Aragonés. Sergi Aragonés de nuevo, frente a él estaba Sergi Folguera. De momento no hemos visto un emparejamiento directo entre los dos hermanos Aragonés, pero seguro que veremos durante el partido. El lanzamiento potentísimo de David Gelmar, rechaza el portero Martí Zapater. Bola nuevamente para Reus. Está jugando Martí Casas por detrás de la portería de Zapater. Bola hacia atrás para Aragonés, para Sergi Aragonés. Lanzamiento cruzado. Se quejaban los jugadores del Reus de una falta que los árbitros no han señalado. Sergi Aragonés jugando hacia atrás para David Gelmà. Gelmà que se va. Ahora hay falta del Reus. Atención, porque ha recibido un golpe en la cara Sergi Folguera. Los árbitros dicen que falta y nada más. David Gelmà que va a disculparse. Vamos a ver la repetición. Pues sí, hay un codazo muy claro por parte de David Gelmà sobre la cara de Sergi Folguera. Los árbitros lo dejan en una falta simplemente. Y afortunadamente Sergi Folguera puede seguir jugando. Xavier Aragonés jugando para Moncusí, y este para Nuno Paiva, el portugués. Los jugadores del Lleida son conscientes de la importancia que tiene este partido. Estuvieron a punto de por lo menos empatar el pasado miércoles en la pista del Barcelona, pero se les escapó el empate a 5 minutos del final con el gol marcado por Ignacio Alavar. Jugando ahora Lleida es Nuno Paiva. Paiva que se va de David Gelmà. Continúa Paiva, opta por jugar sobre Moncusí. Paiva de nuevo por detrás de la portería de Càndid Ballar. Y ahora parecía que había jugado el portero del Reus de forma incorrecta. Los árbitros dicen que no. Sergi Folguera la amaga con el lanzamiento. Juega para Moncusí. Sebas Moncusí hacia atrás para Nuno Paiva. De momento juego nivelado. No ha habido todavía ocasiones claras de gol, ni por parte de uno ni por parte de otro equipo. Jugando Xavier Aragonés para Sergi Folguera, arrancando desde atrás. ¡Atención! Ahora sí, el lanzamiento de Sergi Folguera llevaba mucho peligro. Continúa la bola en poder del cuadro leridano, con Nuno Paiva por detrás de la portería de Cádiz Ballar. Recorta Nuno Paiva. Estamos cubriendo el cuarto primer minuto de partido. Se mantiene el empate a cero en el marcador. Ahora el lanzamiento de Xavier Aragonés ha obligado a Cádiz Ballar a hacer una gran intervención por bajo. Jugando Moncusí. Nuno Paiva. Paiva opta por recortar, jugando sobre Xavier Aragonés. Se va Aragonés, jugada individual. La ocasión de Xavier Aragonés. Ha podido cortar la defensa del Reus. Se lamenta Xavier Aragonés, puesto que la ocasión era muy clara de gol. Ya está defendiendo a Martí Casas, un auténtico peligro en las inmediaciones de la portería de Martí Zapater. Martí Casas ha intentado jugar sobre Gelmà, y ahora el que juega es Marc Julià. Julià intentando buscar hueco sobre David Gelmà. La bola se la lleva Sergi Folguera. Ante él Martí Casas, que le roba la bola. ¡Atención! La ocasión ahora ha sido para David Gelmà. Hay un choque entre Gelmà y Sergi Folguera. No ha habido falta. Se pega puñetazos en el suelo David Gelmà. Vamos a ver si podemos ver la acción repetida. No se levanta todavía David Gelmà. Ahí lo tenemos en el suelo. Ahí vamos a ver la repetición. Ha habido un choque. Tal vez ha tocado con el stick en la cara. A ver si vemos la repetición de la jugada. Bueno, se ha levantado David Gelmà, afortunadamente. Parece que todo ha quedado en un golpe. Por lo tanto,
Ahora el árbitro Albert Barba, que mira a David Gelmà, que no tuviera sangre en la cara. No, efectivamente. Parece que no hay ningún problema para que pueda seguir jugando. David Gelmà Paz, en la camiseta Gelmà Paz, dorsal 96. Juega Reus. Juega David Gelmà precisamente. Bola hacia atrás para Julia. La bola que ha quedado tras la portería, pero no ha quedado retenida, por lo tanto no hay bullying. Juega Marc Julià a la ocasión y ahora dice que ha habido infracción por parte de Leridana, por lo tanto bola para el Reus, jugando hacia atrás para Sergi Aragonés. Aragonés, David Gelmà, todavía no ha habido ningún cambio en ninguno de los dos equipos, por lo tanto siguen jugando los equipos iniciales. Sergi Aragonés, lanzamiento que rechaza la defensa de Lleida. Atención al contraataque llevado por Nuno Paiva. Opta por jugar sobre Xavi Aragonés. No ha podido rematar sobre la portería de Càndid Ballar como era su intención. Y ahora le roban la bola nuevamente los jugadores del Reus, jugando hacia atrás. Sergi Aragonés. Aragonés para David Gelmà. Cruza ya la divisoria David Gelmà. Juega ahora para Marc Julià. Julià para Sergi Aragonés, ante el Folguera. David Gelmà intenta llevarse la bola, atención porque la recupera Lleida. Se la lleva Nuno Paiva, lanzamiento ligeramente desviado, bola sin embargo para Sergi Folguera, que juega nuevamente para Nuno Paiva. Paiva pierde la bola. Paiva, vamos a ver, dicen que no ha pasado nada. Se quejan los el banquillo del Reus. Ahora la ha tenido también muy clara Nuno Paiva, no ha podido encontrar portería. No ha podido encontrar portería como era su intención. Jugando Sebas Moncusí para Folguera. Intentaba sorprender al portero Càndid Ballar. No lo ha podido conseguir. Bola para los jugadores del Reus. Julià, pasivo. Ha lanzado la bola. Por lo tanto, se acumula una falta en el casillero de Reus. Ya serán dos. Una ha cometido Lleida, dos Reus hasta este momento. Vamos a ver. De momento todavía muy lejos de la falta directa acumulativa, pero más cerca Reus que Lleida. Jugando Aragonés, el del Lleida. Atención porque le roban la bola. Sale al contraataque Reus con Marc Julià. Bola que detiene Martí Zapater. Gran intervención del portero del Lleida. Ahora es Folguera, quien juega sobre Nuno Paiva. Y en la ocasión doble que ha tenido Lleida, madre mía. Las dos ocasiones seguidas que ha tenido el equipo leridano para adelantarse del marcador. Un partido en el que sería muy importante que pudiera adelantarse, puesto que, como les digo, la trascendencia de este encuentro, de este match, es a efectos clasificatorios para la Copa del Rey. Jugando Sergi Aragonés. Aragonés ha chocado contra Càndid Ballar. Sale al contraataque Folguera, atención. Folguera recorta sobre Martí Casas, opta por jugar hacia atrás para Nuno Paiva. Paiva nuevamente iniciando el ataque. Paiva deja la bola para Sergi Folguera. En campo del Reus, estamos ya cubriendo los primeros 8 minutos de partido. 17 quedan para llegar al descanso. Se mantiene el empate a cero en el marcador. Ha perdido la bola Sergi Aragonés. Todavía no se han movido los banquillos. Ni uno ni otro entrenador ha dado entrada a ninguno de los jugadores de reserva en el partido de hoy. Xavi Aragonés jugando para Folguera y este para Nuno Paiva. Paiva nuevamente con Sergi Folguera. Recordemos que esta próxima semana el equipo, los dos equipos tienen competición europea, Champions League. Después de haberse clasificado, atención porque ahora roba la bola Sergi Aragonés. Se va al contraataque, opta por ceder a David Gelmà. La ocasión que ha tenido el 96 del Reus ha sido ahora auténticamente clara. La verdad es que el partido es rápido, es ágil, es divertido. Hay ocasiones ahora de ataque por parte de los dos equipos. Falta del Reus, la tercera. El portero, atención porque se va a parar el juego, puesto que Càndid Ballar ha pedido que se pare el encuentro para poder ir al banquillo a arreglar alguna cosa del casco o a secarlo, por lo menos. Ahora sí ha entrado en pista ya por parte del Reus el dorsal número 19, Diego Rojas.
vemos un nutrido grupo de seguidores del Reus animando a su equipo en la zona de la tribuna de aquí del pabellón. Por lo tanto, Diego Rojas, que entra en juego, y también entra en juego el dorsal número 8, que no es otro que un viejo conocido de la afición leridana, Maximiliano Oruste, Maxi Oruste, jugador argentino que ha llegado al Reus después de figurar en las últimas temporadas en el Liceo de La Coruña. El dorsal 26 del Lleida, Javier Aragonés, ha tenido una ocasión, la bola se ha estrellado en el poste derecho de la portería de Candy Ballar. Sigue jugando ahora Lleida. No creemos que también ha habido un cambio en las filas del Lleida. Ha entrado el dorsal número 63, que no es otro que Jordi Badía. Por lo tanto, ambos entrenadores que están moviendo ya al banquillo, buscando las mejores opciones. Ahora ha estado a punto Nuno Paiva de plantarse delante de la portería de Candy Ballar. Es el Reus en este momento, detiene por bajo Martí Zapater, jugador portero que evidentemente conoce a la perfección a los jugadores del Reus. No en vano, las últimas temporadas ha jugado en el equipo del Baixcamp. El lanzamiento de primera de Sergi Folguera, la bola que ha sido detenida por Candid Ballar. Buena acción nuevamente del ataque leridano. Va a entrar en pista también el dorsal número 22 por parte leridana, Sergi Duc, el capitán además del equipo. Cuando tenga la bola Lleida, por supuesto, y únicamente quedará por entrar los dos argentinos. Atención al contraataque que dirige Javier Aragonés. Lanza Aragonés y ahora se ha movido la portería. Ha chocado Sergi Folguera con el portero. También entra el dorsal número 5 por parte del Reus, que no es otro que Joan Salvat, el capitán del Reus Deportiu. Pues ya prácticamente solo falta entrar Ferran Jiménez por parte, además del portero suplente, lógicamente, y por parte de Leridana, pues quedan los dos argentinos, como les digo. De momento juega Reus. Ahí tenemos a David Gelmà. Gelmà, pues se va, obliga a Zapater a hacer una buena intervención, no ha podido controlarla ahora Javier Aragonés, y la bola que se la lleva nuevamente en contraataque al equipo del Reus. Atención, porque se planta ante la portería, pedían penalti los jugadores del Reus. Los árbitros han dicho que de eso nada, que a seguir jugando. Pedía penalti porque consideraba que habían tocado el stick de dorsal número 8 de Maxi Oruste dentro del área. Jugando ahora Jordi Badía. Ha de cruzar la pista al medio campo, efectivamente lo consigue. Obviamente ahora ha entrado también en pista Nico Ojeda. El dorsal 55 por parte leridana. Nico Ojeda, por lo tanto, ya tenemos prácticamente completada toda la rotación de los dos equipos. Solo falta entrar uno por cada bando. Juega nuevamente Reus por mediación de Diego Rojas, de chileno. Diego Rojas por detrás de la portería de Zapater. Continúa Diego Rojas, que bien se ha ido ahora del marcador, aunque no ha podido dirigirse hacia la portería como era su intención. Maxi Oruste, jugando con David Gelmà, le obstaculiza Sergi Duc, le obliga a hacer un recorrido que él no quería. El marcaje de Duc y Gelmà, realmente importante. Jugando Oruste para David Gelmà, corta nuevamente el cuadro leridano. Atención, porque no puede salir con la bola. La ha perdido nuevamente ante David Gelmà. Y ahora el que juega es Joan Salvat, el capitán. Se va Gelmà y entra el dorsal número 3, Ferran Jiménez. Con lo cual, al Reus ya solo le queda por entrar en pista el portero suplente Nil Viña. Jugando nuevamente hacia atrás para Rojas. Rojas con Salvat. Oruste. Ahora ha habido falta en el bloqueo. Es la cuarta falta que comete Reus. Estamos a 12 minutos 52 segundos de la conclusión del primer tiempo. Se mantiene el empate a cero. Y también ha entrado por parte de leridana el dorsal número 6, Julián Martínez.
pues ya están todos en pista. Ahora hay falta del Lleida, la segunda, cometida sobre Diego Rojas. No hay una gran entrada hoy aquí en el pabellón, pero sí que hay muchísimo ambiente. Jugando Ferran Jiménez. Deja la bola para Diego Rojas. Rojas hacia atrás. Iniciando el ataque Oruste. Oruste por detrás no. Ha optado por recortar la bola. Recortar su patinaje. Y juega nuevamente sobre Ferran Jiménez. Rechaza la defensa del Lleida. Se va Ferran Jiménez. Cerrado ya el cuadro defensivo de Lleida. Una defensa individual. Diego Rojas. Rojas, atención. Buena jugada de Rojas, aunque ha ido un lanzamiento alto por encima de la portería de Martí Zapater. Sale Nico Ojeda. Jugando sobre Duke. Duke para Ojeda. El 55, el argentino. El autor de uno de los goles del pasado miércoles en la pista del Barcelona. Sergi Duc. Duc jugando, atención, para Badía. Le ha faltado muy poco para poder superar a Càndid Ballar. Y ahora el que ha tenido que rechazar con el pie ha sido el portero Lleida, aunque había habido infracción anterior. Dos faltas ha cometido Lleida, cuatro Reus. Estamos a 11 minutos y medio del descanso. Empate a cero en el marcador. De momento, mucho equilibrio en la pista. Mucho equilibrio. Y empate a cero es el resultado que se registra en este instante. Recordemos, ya lo hemos dicho al principio, que para Reus es un partido bueno, que sirve para confirmarse en las primeras posiciones de la clasificación. Pero para Lleida es trascendental de cara a entrar todavía en las ocho primeras posiciones para jugar la Copa del Rey. Ahora mismo es el cuarto equipo empezando por la cola y por lo tanto estaría en posición de play-out, aunque queda evidentemente toda la segunda vuelta y un partido de la primera. Ahora ha habido falta sobre Nico Ojeda. Se enfada mucho el argentino. Se enfada el argentino por la falta que ha cometido y el árbitro Oriol Pérez ha señalado la falta. Sergi Duc jugando para Badía. ¡Badía! Intentaba combinar con Julián Martínez. No lo ha podido conseguir. Y la bola, vamos a ver, la continúa teniendo Lleida. La continúa teniendo ahora Sergi Duc. Duc sobre Badía. Badía intenta situarse Julián Martínez. Le han cogido la camiseta, aunque los árbitros consideran que no ha sido suficiente como para pitar la falta. Y ahora no se ha podido concretar en nada positivo este ataque de Jordi Badía. Jugando Reus. Ferran Jiménez. Juega para Diego Rojas. Vamos a ver qué dice el árbitro. Pasivo. 10 segundos, por lo tanto, tiempo muerto. Que solicita el entrenador de Lleida, Edu Amat. Tiempo muerto en pista. Aquí en el Municipal 11 de septiembre. Ya estamos viendo el nivel de bloqueos que están pitando. Adaptemos el rollo. Estamos haciendo bien de intentarlos pasar para arriba porque están sacando culos y están pitando faltas. Seguimos a este nivel, ¿vale? En ataque. Tenemos mucho espacio aquí y nos queremos meter. Se hace un tanico. Vale. Lo que hicimos es mandarlo abiertos, bloqueos y diagonales. Los hacéis abrir y después diagonales. No nos hundamos, no queramos buscar bloqueos y continuaciones en esta zona. Bien abierto. Sí, dejan de hacer mixta otra vez, ¿vale? Porque generamos peligro. Vamos a esta situación. Las palabras de Edu Amat. El técnico del equipo leridano ha finalizado ya el tiempo muerto y por lo tanto a 10 minutos 5 segundos para llegar al tiempo de descanso se mantiene el resultado de empate a cero en el marcador y se va a reanudar ya el juego. La bola en poder de Lleida. Nico Ojeda jugando para Julián Martínez, este para Sergi Duc.
Ahora tiene Lleida la segunda unidad, diríamos, en pista, los que no han empezado el partido, pero que es un equipo evidente. ¡Atención! ¡La ha tenido ahora Sergi Duc! ¡Madre mía! Se le ha quedado la bola entre los patines. Y juega Ferran Jiménez. Estamos en una fase de juego, de impasse, diríamos. Rechaza Martí Zapatero. Atención a la contra del cuadro leridano. Curián, la bola que no ha podido llegar a Nico Ojeda. Bola que controla el capitán Sergi Duc. Duc jugando con Julián Martínez. Y este con Sergi Ojeda. Con Nico Ojeda, perdón. Nico Ojeda pasa a un lado al otro de la pista para que no haya pasivo. Juega ahora para Nuno Paiva. Paiva intentando superar la defensa de Reus. Continúa Nuno Paiva. Qué bien se ha ido el portugués. Juega Sergi Folguera sobre Duc. Atención, bien, buen recorte de Duc. Bola alta. Por lo tanto, bola para Reus. Vuelve a pista Marc Julià. De momento, dos faltas ha cometido Lleida, cinco Reus. Juega el Reus Deportiu. Bola para Xavier Aragonés. Para Sergi Aragonés, el del Reus, el hermano del Reus. Sergi Aragonés de nuevo. La bola que intentaba hacer llegar a la portería de Martí Zapater. Rechaza la defensa de Lleida. Ahora ha habido una falta y en el bloqueo me ha parecido muy clara sobre Sergi Folguera. Pitan pasivo de nuevo los árbitros. Se quejan los jugadores de Lleida puesto que entienden que el Reus ha desplazado la bola. Y ahora el público de Lleida empieza a animar a sus jugadores, contrarrestando a los del Reus, que hace tiempo que están aquí en la grada, intentando dar calor a sus jugadores. Jugando Duc. Hacia atrás para Folguera. Folguera por detrás de la portería, no ha podido acabar la jugada de peligro. Juega Ojeda, eléctrico como siempre. La bola que intentaba hacer llegar a Nuno Paiva. Sale el Reus en contraataque, jugando Marc Julià. Ya está organizada la defensa de Lleida. Vemos la primera línea de contención con Sergi Duc. Ahora se va detrás de Marc Julià. Un peligro auténtico en las filas del Reus. Martí Zapater, que controla bien la zona defensiva de su equipo. Estamos ya dentro de los últimos 7 minutos y medio del primer tiempo. Empate a 0 en el marcador. La ocasión más clara la ha tenido Lleida en un lanzamiento de Xavier Aragonés al poste derecho de la portería de Càndid Vallar. Jugando Ojeda para Aragonés, para Folguera, perdón. Y este para Duc. Sergi Duc jugando con Nuno Paiva. Esconde la bola, se la lleva a Nico Ojeda. Un auténtico malabarista de la bola en el mundo del hockey. Este es Joan Salvat. Salvat jugando para Sergi Aragonés. Aragonés para Julià. Ahora hay falta en el bloqueo, muy clara, del dorsal 3, Ferran Jiménez. Los árbitros no lo han señalado. Ha puesto la parte trasera del cuerpo haciendo chocar a Sergi Folguera. Me ha parecido una falta muy clara. Marc Julià. Ya en campo leridano. 6 minutos y medio para el descanso. 0-0 en el marcador. Ahora ha caído Sergi Aragonés. Los árbitros dicen que no ha pasado nada. Se la lleva Folguera. Atención, Folguera. Optará por... No, optaba por hacer la jugada individual. No le ha salido bien. Se la han robado. Y ahora el que juega también al revés es Sergi Aragonés. Para Julià. Bola hacia atrás. Nuevamente para Aragonés. Este para Ferran Jiménez. Marc Julià. Sergi Aragonés. Nuevamente Aragonés. Bola para Marc Julià. Estamos ya dentro de los últimos 6 minutos del primer tiempo. Se mantiene el empate a 0 en el marcador. Un partido de momento
rápido, pero bastante trabado defensivamente. Ahora vamos a ver qué dicen los árbitros. Que hay tiempo muerto, que ha solicitado el entrenador del Reus, Jordi García. Hay cambios y más cambios en los dos equipos. Y tiempo muerto, que ha solicitado el Jordi García. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Pero me va a donar la pilota aquí, anem més ràpids. Si no ens baixem l'espai. Defensa, uno, mirem ara les marques, vale? En atac, el dos. Tallo, vinc, dono la bola i vinc aquí, vale? Bloquejo per fora. L'interior, surt aquí, bloquejo per entrar. Surto, forço, bola baix, tallo. Vale? Sí, si no, desbordo, vinc aquí repetitès, tornes a puesto i jugueu aquí baix. Quan trec la bola de baix, perquè estan molt tancats, jugueu el doi-boi més ampli, quan estan tan tancats, heu de treure la bola, el balanç, sigui el que sigui, i pugeu a ficar el culet. Estem bé, ja està? Va, ja està? D'acord? Va. Pues les paraules de l'entrenador Jordi García, les paraules dando instrucciones a sus jugadores, pidiéndoles que, en parte, que no se precipiten y que abran el juego. Estamos a 5 minutos 31 segundos para llegar al tiempo de descanso. Empate a cero en el marcador. No ha habido goles, no ha habido faltas directas, no ha habido penaltis. De momento, por tanto, pocas incidencias, efectos de marcador aquí en la pista del Irán. Aunque el partido, como os digo, es ágil, rápido. Y ahora ha cortado la bola Nuno Paiva intentaba rematar por bajo, no lo ha podido conseguir. ¿Cuál era su objetivo? Bola para David Gelmà, que ha vuelto a pista. Gelmà para Sergi Aragonès. Ahora Jordi García ha vuelto a recomponer su equipo inicial, es decir, el formado por Candid Ballart, evidentemente, en la portería, Sergi Aragonès, Marc Julià, Martí Casas, David Gelmà. Por parte de l'Irana, la única novedad es la entrada de Julián Martínez, en este momento, sobre los que han sido titulares, en detrimento de Xavier Aragonès. Jugando nuevamente Reus. Sergi Aragonès, atención, porque se va. ¿Los otros dicen que ha habido? Falta. Vamos a ver. ¿Qué han dado los árbitros? Ha sido fuera del área, evidentemente. Pues mira, ha habido falta directa. Tarjeta azul. No lo había visto como se la habían señalizado. Pues sí, ha habido tarjeta azul. Vamos a ver. Vamos a confirmarlo. Pero tarjeta azul para Sergi Folguera, efectivamente. Tarjeta azul para Sergi Folguera en el minuto 21. En el minuto 21, falta directa para Reus. Y va a lanzar Marc Julià. Vamos a ver. Marc Julià. No, Martí Casas. Martí Casas, bola alta. Martí Casas lanza la bola alta. Por lo tanto, no ha habido gol en esta jugada, pero ahora habrá 2 minutos de inferioridad para el equipo leridano. 2 minutos de inferioridad, 2 minutos que deberá defender el cuadro leridano con 3 hombres. La verdad es que nos había parecido que únicamente señalizaban la falta. No me habías visto cómo le enseñaban la tarjeta azul a Sergi Folguera. Y ahora detiene Bulling, el portero. Bulling detiene Martí Zapater y además retiene la bola. Por lo tanto, bola entre dos, Bulling, entre Martí Casas y Nuno Paiva. Se la lleva, vamos a ver, se la lleva Reus. Julià. Aragonès. Gelmà. Nuevamente David Gelmà. Sobre Sergi Aragonès, David Gelmà intentando abrir la defensa. El cuadro del cuadro leridano se la lleva Nuno Paiva. Nuno, que se va. Deberá pasar de medio campo. Oh, pierde la bola, atención, ante David Gelmà. Se la lleva el 96. Bola que sale desviada. De momento,
Finkespras Lleida, que puede controlar la bola y controlar su inferioridad. Ahora Nico Ojeda, malabarista, cruzando a un lado y otro de campo para que no le piten el pasivo. Moncusí haciendo lo mismo. Juega Moncusí, vamos a ver qué dicen los árbitros. Pues que ha habido pasivo. En fin, 3 minutos 16 segundos para llegar al tiempo de descanso. Se mantiene el empate a cero, recuerden. Martí Casas acaba de fallar una falta directa por la tarjeta azul que le han enseñado a Sergi Folguera, que además es la tercera que ve el jugador de Bell-lloc. Bola alta ahora en el lanzamiento de Martí Casas. Vuelve al ataque el Reus, lógicamente. Vuelve a defender con 3 jugadores Lleida. Todavía en inferioridad. Lo que se llama power play. Julià se acerca con peligro. Reus rechaza nuevamente Martí Casas. ¿Cómo se defiende Lleida? Y sale incluso el ataque. La bola que deja Nuno Paiva hacia atrás. Se la lleva David Gelmà. Y ahora ha intentado hacer botar la bola Martí Casas. Y se está a punto de recuperar el cuarto jugador Lleida. Edu Amat le vemos nervioso en el banquillo. 2:32 para llegar al tiempo de descanso. Empate a cero en el marcador. Es un empate que a efectos clasificatorios, pues bueno, tampoco le valdría de mucho a Lleida. Jugando Finkespratz con Sebas Moncusí. Moncusí jugando, ha perdido la bola, todavía en inferior. Ahora ya ha recuperado los 4 jugadores en pista el cuadro lleidano. Ya se ha recuperado la totalidad del equipo. Jugando David Gelmà. Estamos dentro de los 2 últimos minutos ya de partido. En su primera parte, claro. Jugando hacia atrás para Sergi Aragonés. Lanzamiento potente. La bola que sale fuera de la pista. Será posesión todavía para Reus. Edu Amat, que pide a sus jugadores tranquilidad. Veremos cómo se juega en este último minuto, 50 segundos del primer tiempo. Jugando David Gelmà. Gelmà por detrás de la portería de Martí Zapater. Deja la bola hacia atrás para Sergi Aragonés. Ahora hay falta cometida por el jugador del Reus. Por lo tanto, es la 6ª que comete Reus. 2 únicamente ha cometido Lleida. Y estamos a 1 minuto y medio del descanso. El partido es rápido. Ahí vemos, ha sido en el bloqueo de David Gelmà, como se ha cometido esta falta. Jugando ahora Nuno Paiva para Sergi Folguera. Nuevamente Nuno Paiva. Paiva, Folguera, Folguera. No ha podido rematar, pero ha habido falta. No, bola alta, dicen los árbitros. Bola alta, dan los árbitros. Por tanto, bola para Lleida. Jugando nuevamente el árbitro Albert Barba, que ha indicado la posición desde la que ha de lanzarse esta falta. Nuno Paiva jugando sobre Ojeda. Nuevamente Paiva no ha podido contactar con la bola como era su intención. Está jugando un buen partido Lleida, está aguantando bien, está creando ocasiones de peligro. Paiva, aunque de momento ni uno ni otro pueden concretarlas en nada positivo, se la lleva, atención, Aragonés, del Sergi Aragonés por parte del Reus. Continúa jugando sobre David Gelmà. Gelmà sobre Aragonés. Este es Marc Julià. Sergi Aragonés es el máximo goleador del Reus con 8 tantos. Y por parte de Lleidana, el máximo goleador es Nuno Paiva con 12. Una gran temporada la que está haciendo el portugués en las filas del Lleida. Precisamente juega Paiva para Sergi Folguera. Folguera, Paiva, de nuevo ya en pista de Reus. Estamos a 30 segundos del final del primer tiempo. Se mantiene el empate a cero en el marcador. Y ahora lo que juega es Ojeda. Prácticamente coincidirá con la posesión esta última jugada del cuadro lleidano si es que agotan los segundos. Ojeda intenta irse. Está siendo obstaculizado por David Gelmà.
Se quejaba el argentino de que había sido objeto de falta. Y ahora, pues lógicamente, hay pasivo. Quedan 5 segundos. Esto aquí va a morir esta primera parte. La única ocasión de bola parada que ha habido, Martí Casas ha fallado el lanzamiento de una falta directa. Hace apenas 4 minutos. Bola en juego. Quedan 2 segundos. Aquí va a acabar el partido. Vamos a ver el pugna todavía. Sergi Folguera. Final. Final de la primera parte, a la que se llega con el resultado de empate a 0 en el marcador. Por lo tanto, tiempo de descanso en Lleida. Finques Prats Lleida 0, Reus Deportiu Virgínies 0. Volveremos cuando comience la segunda parte.
Nuevamente le saludamos desde el Municipal 11 de Setembre, cuando está a punto de comenzar ya la segunda parte de este Finkesplatz Lleida Reus Deportiu Virginias, un partido que ha llegado a tiempo de descanso con empate a cero en el marcador. La única circunstancia a efectos de bola parada que se ha disputado aquí en Lleida ha sido a los 21 minutos del primer tiempo, cuando los árbitros han castigado a Sergi Folguera con una tarjeta azul y Martí Casas ha lanzado la falta directa, pero su lanzamiento se ha perdido por encima de la portería de Martí Zapater. Comienza la segunda parte, Jordi Badía jugando ya para Sergi Folguera. Últimos 20 minutos de este partido, falta cometida por el Reus, es la séptima. No, falta cometida por Lleida, falta cometida por Lleida, la tercera. Al descanso, dos faltas ha cometido Lleida, seis Reus. Ahora viene la tercera del equipo leridano. No pide distancias Marc Julià, por lo tanto se ha hecho efectivo el lanzamiento. Jugando ya Diego Rojas. Nuevamente para Marc Julià. Combina con Rojas, con el chileno. Bola para Joan Salvat, el capitán del Reus. Nuevamente Rojas. Bola hacia atrás para Sergi Aragonés, que es el jugador que siempre inicia los ataques desde la zona defensiva del Reus. Julià jugando para Rojas. Rojas no ha podido encontrar la perpendicular de la portería de Martí Zapater. Bola para el Reus, a punto de agotarse el tiempo, y ahora es Xavier Aragonés el que juega ya por parte de Leridana. Combinando con Sergi Duc, el lanzamiento de Duc se va alto, bola alta, bola por lo tanto para el Reus. Hemos cubierto ya el primer minuto de la segunda parte, se mantiene el resultado de empate a cero en el marcador. Resultado bastante poco habitual en los partidos de hockey, que se llegue al tiempo de descanso con empate a cero. Ocurrió también en el partido jugado entre Finkesplatz Lleida y Rivas, el 29 de octubre se llegó a tiempo de descanso con empate a cero. Al final, empate a dos entre los dos equipos. Jugando nuevamente Reus Deportiu. Para que inicie el ataque, Marc Julià jugando, intentaba combinar con Rojas, se la roba Xavier Aragonés. Aragonés con Folguera, ha levantado la bola pero no ha encontrado el rematador. Vamos a ver si agiliza el juego. Es Jordi Badía ahora el que se hace con el control de la bola. Durante el descanso nos decían que Nico Ojeda no ha podido prácticamente entrenar durante toda la semana por culpa de un golpe que sufrió el pasado miércoles en el partido jugado frente al Barcelona. Ahora roba la bola Sergi Duc, atención, arranca con fuerza el jugador Leridá. ¡No! Y Jordi Badía, el lanzamiento que se ha perdido por encima de la portería de Càndid Ballar. Los árbitros que detienen el juego dicen que hay que sacar esta falta desde muchísimo más atrás. Pues como 10 metros más atrás, en fin. Marc Julià dice al árbitro que no entiende nada, pero Albert Barba le dice de dónde hay que sacar la bola. Jugando nuevamente Reus. Diego Rojas, atención porque le roba la bola Sergi Folguera. Folguera se va, se va, se va, se va. No ha podido encontrar tampoco la perpendicular de la portería. Jugando para Sergi Duc, nuevamente Folguera. Está dominando el cuadro leritano en este inicio de la segunda parte. Sergi Duc, ante él, Joan Salvat, el capitán, de capitán a capitán. Xavier Aragonés. Aragonés jugando para Badía. Badía hacia atrás para Duc. Duc jugando para Aragonés. Para Xavier Aragonés, el del Lleida. Continúa Aragonés, el 26. Ahora pierde la bola ante el chileno, ante Diego Rojas, y comete falta Xavier Aragonés, la cuarta. 4-7. 4-7, capítulo de faltas en contra de Reus. Jugando Rojas. Rojas con Aragonés. Este para Marc Julià. Julià nuevamente para Sergi Aragonés. Bola filtrada. La bola hacia atrás para Marc Julià. El 15. Falta de Lleida. Atención porque se está cargando de faltas. Se está cargando de faltas el equipo leridano. 5 ha cometido ya. Al descanso se había llegado con 2. En apenas 3 minutos
ha hecho más faltas Lleida que en toda la primera parte. O se las han señalizado, en fin. Rojas, jugando para Aragonés, para Sergi Aragonés. Se va Sergi Aragonés, Rojas, bien actuado ahora Martí Zapater, atención a Jordi Badía, la bola que no ha podido llegar a Sergi Duc. Rápido ahora, ataque y contraataque por parte de los dos equipos. Lanzamiento excesivamente cruzado por parte del Reus, se lleva la bola. Sergi Folguera, piden tranquilidad en el banquillo de Lidano, jugando Badía para Xavier Aragonés. La bola que ha de detener Candid Ballar, le ha tocado la bola en el casco, pide que se pare el juego, que se pueda reinstalar bien el casco. Los árbitros dicen que de momento hay que seguir jugando. Falta cometida por el Reus, la octava, y ahora sí, ahora Candid Ballar se va a ir al banquillo a arreglar alguna cosa del casco. El lanzamiento que se ha estrellado en su zona de protección. Y estos que escuchan ustedes son los seguidores del Reus, que están animando a su equipo. 5 faltas Lleida, 8 faltas Reus. 21 minutos 13 segundos para llegar al final del partido. Empate a 0 en el marcador. Vemos al portero suplente Nil Viña, un joven de únicamente 18 años, portero suplente del Reus. El año pasado la portería del Reus la compartían Martí Zapater y Candy Ballar, los dos que ahora están sobre la pista, uno en la portería del Lleida y otro en la portería del Reus. Juega Lleida, la bola para Nuno Paiva, que ha entrado ahora mismo en juego, para Xavier Aragonés, y este para Sergi Duc. Nuevamente Xavier Aragonés buscaba el remate de Nuno Paiva, no ha llegado la bola al portugués, y ahora es el Reus el que intenta salir jugando la bola desde atrás. Sergi Aragonés ha de pasar al medio campo, puesto que si no le pitarían pasivo. Atención, porque se ha ido muy bien Marc Julià, pero la defensa de Lleida ha podido controlar el ataque del jugador del Reus. Ahora hay bullying, retención de bola por parte de Martí Zapater, por lo tanto bola entre dos que van a luchar, pues, Rojas y Aragonés. Sergi Aragonés, no nos confundamos, Sergi Aragonés por parte del Reus, Xavier Aragonés por parte de Lleida, dos hermanos, dos grandes jugadores de hockey. Y ahora que se la lleva Nuno Paiva, combina precisamente con Xavier Aragonés. Ha tocado la bola Sergi Duc. El mayor es el que juega en el Reus, es decir, Sergi, el que llevaba la bola hace unos instantes. Marc Julià, ahí está Sergi Aragonés, 27 años. Xavier Aragonés, 25. Jugando Julià. Julià recorta, ha intentado combinar sobre Diego Rojas, se ha anticipado Aragonés, y ahora ahí ha habido un choque con Joan Salvat. Nosotros dicen que no ha pasado nada. Lanzamiento de Nuno Paiva, la bola que queda retenida sobre la portería de Candid Ballar. Vuelve a pista Sebas Moncusí, vuelve a pista Nico Ojeda. Veremos cómo está de este golpe que sufrió en la mano en la pista del Barcelona. Jugando Reus por mediación de Marc Julià. Julià deja la bola para Sergi Aragonés, este para Diego Rojas. Nuevamente Julià, Aragonés. Estamos a 18 minutos del final del partido, empate a 0 en el marcador, se mantiene el resultado inicial. Jugando Diego Rojas, pierde la bola ante Sebas Moncusí, que ha combinado ya con Nico Ojeda. Ojeda, atención, Paiva, ha intentado rematar Xavier Aragonés, la bola ha quedado suelta dentro del área del Reus, no ha podido aprovecharlo Lleida. Más cambios en las filas del equipo reusense. Vuelve Gelmà, David Gelmà, con el dorsal 96.
Este resultado dejaría al Reus compartiendo la tercera posición de la clasificación y dejaría el Lleida fuera de la zona de play-out, puesto que entraría Caldes, pero con 14 puntos tendría muy difícil poder entrar a disputar la Copa del Rey. Vamos a ver qué pasa ahora, qué ha pasado aquí. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Ha caído Sebas Moncusí. Vamos a ver qué pasa ahora. Ha habido tarjeta azul para Sebas Moncusí. Han entendido los árbitros que ha enganchado por detrás a Xavier Aragonés. Vamos a ver. Pues sí, sí, tarjeta azul para Sebas Moncusí. Y va a ser ahora Marc Julià. Estamos en el minuto 7 del segundo tiempo. Falta directa para Reus. De la tarjeta azul de Moncusí. Lanza Marc Julià. Y vamos a ver qué es lo que sucede. El árbitro que va a dar orden de que se lance la falta. Ahora, Marc Julià. Vamos a ver, Marc Julià vuelve a parar. Martí Zapater. Estamos en el minuto 32. La tarjeta azul para Sebas Moncusí. Ha lanzado Marc Julià. Y la ha vuelto a detener, en este caso, Martí Zapater. Segunda falta directa que falla Reus, pero ahora, lógicamente, hay que jugar en inferioridad numérica durante dos minutos. La tarjeta azul, efectivamente, para Sebas Moncusí. La segunda la ha visto Sergi Folguera en la primera parte. Y ahora Sebas Moncusí. Ha sido una jugada un tanto extraña, puesto que ha caído Moncusí y los árbitros han considerado que con el stick ha enganchado a Xavier, a Sergi Aragonés. ¡Atención, atención! ¡Gol! ¡No! ¡Han tocado en el larguero el lanzamiento de Nico Ojeda! ¡Gran jugada del argentino! Ahí no ha tenido nada de suerte el equipo leridano. Veremos la acción repetida porque Nico Ojeda, en inferioridad, se ha plantado ante la portería de Cándiz Vallar, le ha superado, pero la bola se ha estrellado en el larguero. Vamos a ver. No sabemos si hay tiempo muerto. Sí, tiempo muerto que solicita Jordi García. Vamos a intentar ver la acción repetida. Mientras tanto, vamos a escuchar al entrenador del Reus. Dos. Vale, dos para Escarranys. Per tant, David, Sergi, Martí i Julià. Al revés. No, està bé, disparades tu. Vale? Pa, talles el segon pal, vale? Tu cobres, i aquí teniu per jugar el dos contra un, aquí. Si no, ja disparo. Sí o no? Convençuts. Va, vinga, ara força en defensa, va. Las palabras de Jordi García y hemos visto, entre tanto, la acción repetida de Nico Ojeda. Qué gran jugada del argentino. Se ha plantado ante Candy Vallar. Ahora vemos repetida la falta directa que ha fallado Marc Julià. Y eso que es un consumado especialista, ¿eh? Marc Julià había transformado dos de las siete que había intentado. Ahora dos de ocho. 25% de efectividad. Hemos visto también a Nico Ojeda hablando con Sergi Aragonés. Estamos a 17 minutos 19 segundos de la conclusión del partido. Empate a cero en el marcador, pero ha habido tres postes por parte del equipo leridano. El último, este de Nico Ojeda, absolutamente espectacular. La bola no ha entrado, evidentemente se ha visto muy claro. Ha tocado el larguero y ha salido fuera. Ahora hay superioridad por parte del Reus. Vamos a ver, los árbitros dicen que se ha introducido un jugador del Reus en la zona de área de portero. Por lo tanto, bola para Lleida. Esto es oxígeno ahora mismo para el equipo de Edu Amat, puesto que está con únicamente tres jugadores de pista por la tarjeta azul que acaba de ver Sebas Moncusí. Jugando Xavier Aragonés. Ha perdido la bola, la vuelve a recuperar el pequeño de los Aragonés, el más joven.
Y ahora dicen los árbitros que ha habido pasivo. No, bola alta. Ha habido bola alta. Por lo tanto, bola para Reus. A efectos prácticos es lo mismo. Juega Reus. Martí Casas. Intentando abrir la defensa de Lleida. De momento aguanta bien el equipo de Edu Amat en inferioridad. En el power play. Jugando Sergi Aragonés para Martí Casas. Intentando abrir la defensa el cuadro del Reus. Vuelve a rechazar Martí Zapater. Qué gran partido está haciendo el exportero del Reus. Ahora se va al banquillo. Pide aire. Hay que secar la visera. Javi Sánchez, que evidentemente le ayuda. Ahí le vemos secando la visera por dentro y por fuera. No bebe. No le hace falta. Le ayuda Javi Sánchez. Hoy portero suplente, el granadino. Y estamos a 16 minutos 36 segundos para la conclusión del partido. Se mantiene el empate a cero en el marcador. Pero eso no quiere decir que no sea un gran partido de hockey, ¿eh? Puesto que ha habido ocasiones por parte de los dos equipos, más numerosas por parte de Lleida. Atención, porque roba nuevamente Nico Ojeda. ¡Qué bien se va Nico Ojeda! El lanzamiento que rechaza el portero, y ahora es David Germán que tiene la ocasión. ¡Rechaza ahora Martí Zapater! Nuno Paiva, que aguanta la bola, intentando que pasen los segundos, estos dos minutos. Ahí ha habido una falta de Sergi Aragonés. Los árbitros dicen que ha sido falta y nada más. Se queja Ojeda. Ahí le vemos, pues le ha puesto el stick, ¿eh? Le ha puesto el stick, podía ser tarjeta azul. Los árbitros han considerado que no, que se queda en una simple falta. Y la bola para Lleida. En el mundo del arbitraje saben que siempre hablamos de los raseros. Pues aquí podía haber visto una tarjeta azul Sergi Aragonés, no lo ha visto. Y de un momento a otro va a recuperar. Ya están los cuatro jugadores de pista por parte de Leridana. Ya están los cuatro contra cuatro, además de los dos porteros, como es lógico. Moncusí, que es el que ha vuelto a pista después de cumplir los dos minutos de sanción. Moncusí opta por jugar hacia atrás para Folguera. ¡Oh! El lanzamiento se ha envenenado al desviar un jugador del Reus. Y ahora que sale jugando es David Germà ante el Moncusí. Corta la bola Paiva. Ante él Sergi Aragonés. Nuevamente. ¡Atención a Folguera! Ha hecho botar la bola. No ha podido superar a Càndid Ballar. El público aquí en el pabellón 11 de septiembre que se tira de los pelos. Puesto que ha sido una ocasión muy clara para poder adelantar a su equipo. Y ahora las ocasiones ya no se pueden perder. Quedan 15 minutos para llegar al final del partido. Empate a cero. Vamos a ver, ahora va a haber pasivo. Va a haber pasivo seguramente. Pues sí, Ferran Jiménez deja la bola, puesto que si no cometería la falta décima, que sería la acumulativa. De momento, 5 faltas ha cometido Lleida, 9 Reus, está a una. La luz roja en el banquillo visitante, en el banquillo del Reus, indicando que se han cometido ya 9 faltas y que a la próxima habrá una falta directa, en este caso acumulativa, a favor de Lleida. Puede ser una ocasión para abrir el marcador. Ahí va, rechaza, remata desviado. Y el que sale ahora jugando es Maxi Oruste. Ha dispuesto de muy pocos minutos el argentino. Germà, Oruste. El exjugador del Lleida y del Liceo durante varias temporadas. Oruste por detrás de la portería de Zapater. Bola hacia atrás para Jiménez. Jiménez ha intentado rematar. Madre mía, si llega a contactar con la bola Martí Casas, que no está tampoco demostrando mucha efectividad en el partido de hoy. Jugando Ojeda. Ahí lo tenemos, el 55 para Folguera. Ahora ha sido Moncusí el que ha tenido la ocasión de rematar. No ha contactado con la bola. 3 para 2, atención, 3 para 2. Y ahora el 3 para 2 es por el otro lado. Suben como fieras los jugadores del Lleida. ¡Folguera! ¡Rechaza! Nuevamente el portero Càndid Ballar. Ataque y contraataque continuo ahora por parte de los dos equipos.
cómo se mueve el reloj. 13 minutos 45 segundos, empate a cero. 5 faltas Lleida, 9 faltas Reus. A una de la acumulativa. Jugando Ferran Jiménez. Jiménez buscando abrir la defensa del Lleida. Ha tocado Gelmà para Martí Casas. Casas para Oruste. Oruste que sigue pugnando por acercarse a la portería de Martí Zapater. Se la lleva, sin embargo, Nico Ojeda. Ha jugado ya para Nuno Paiva. Y este para Moncusí. Sebas Moncusí hace la jugada individual. Juega sobre Paiva. Un Cinque Express Lleida que ha de viajar a Italia este próximo jueves para jugar frente al Trisino. David Gelmà. El lanzamiento. Se ha envenenado este remate de David Gelmà, puesto que ha sido desviado por un jugador de Lleida. Pero ha respondido muy bien Martí Zapater. Jugando Jiménez. Jiménez no puede superar la defensa de Lleida. Bola fuera de la pista. Por tanto, bola para Reus. Ha salido hasta el segundo piso de este pabellón. La bola rechazada. La juega Oruste. Maxi Oruste. Maximiliano Oruste. Hacia atrás para Gelmà. Juega para Martí Casas. Casas para Jiménez. Jiménez para Gelmà. Gelmà para Martí Casas. ¡Casas! Lanzamiento potente pero desviado. Estamos ya dentro de los últimos 12 minutos de partido. Se mantiene el empate a cero. Que se puede romper con una falta directa a favor de Lleida si comete el Reus la décima falta. Nuno Paiva. Paiva que recorta. Opta por jugar hacia atrás para Folguera. Toca nuevamente Nico Ojeda. Ojeda para Paiva. Iniciando el ataque desde atrás, prácticamente desde su campo. Por detrás de la portería de Candid Ballar. Busca a quien pasarla. Sigue el portugués. Juega sobre Folguera. Folguera, 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 Folguera. Ha caído Folguera. Los árbitros dicen que no ha pasado nada. La verdad es que no ha parecido tampoco que hubiera una infracción por parte del portero, pero sí que ha caído el 83 del Lleida. Jugando Ferran Jiménez. Martí Casas. Empate a cero, 11 minutos para llegar al final del partido. Atención al contraataque de Lleida. Ojeda. Lanzamiento ahora Folguera. Folguera al poste. El cuarto poste del equipo leridano. Madre mía. Decimos que falta efectividad, pero es que ha habido cuatro postes. Otra vez lanzamiento al poste. El cuarto. Ahora de Sergi Folguera. Y además es una jugada muy clara de gol. Paiva. Otra vez al poste. Madre mía. Esto parece cosa de brujas. Veremos si podemos ver repetidos estos dos lanzamientos, puesto que el juego no se detiene. Cuando se pare el juego, ahora ha pedido tiempo muerto Edu Amat, será el momento en que podremos ver las dos acciones repetidas, los dos lanzamientos al poste. Ahora hay falta, pues la décima. Falta directa, acumulativa, a favor de Lleida. Estamos en el minuto 15 del segundo tiempo. Hay tiempo muerto, tiempo que ha solicitado Edu Amat. Vamos a escuchar las instrucciones del entrenador de Lleida. Pánico, si no hay gol, aguantamos el 4 para 3 así. Acordaros, ¿eh? Vale, pues Nuno, me cambiarás por Bani. Vale, Sebas, sí, tú después de la directa vas por Xavi. Vale, yo doy el tiempo muerto para respirar. Da igual lo que pase en la directa. Si seguimos saliendo las contras, un poco más de precisión. Vale. Perderme medio segundo para ver bien el pase y definir. Vale, si ellos se colocan con un tiro muy abierto, subimos aquí, pero sobre todo, banda contraria en estos bloqueos. Que abren, después vengo aquí y cerramos todos, pero que no abren y yo estoy aquí hundido en los bloqueos. Hay que respirar, tío. Quedan 10 minutos de partido, pueden pasar muchas cosas.
es nuestro momento, si lo aprovechamos perfecto, si no, seguimos trabajando. ¿Vale? Vamos. Las palabras del entrenador del equipo Leridano. Estas han sido las palabras del entrenador del equipo Leridano, de Edu Amat, dando instrucciones a sus jugadores. Vamos a ver, Nico Ojeda, ¡gol! ¡Gol de Nico Ojeda! Acaba de marcar Nico Ojeda, gol de Lleida. Y a 10 minutos del final, Nico Ojeda adelanta al equipo Leridano en el marcador. Estamos en el minuto 40 de partido. Gran lanzamiento del argentino. Y por lo tanto, el tanto que sube al marcador. Ahora toda la presión la tendrá, lógicamente, el equipo del Reus. No sabemos si hemos perdido nosotros el retorno. Creemos que llegamos bien a todos ustedes, pero hemos perdido el retorno en este momento, en este preciso instante. Cuando estaba haciendo el tiempo muerto, ahora sí, ahora ya escuchamos bien nuestro retorno. Por lo tanto, todo controlado. Recordemos, Nico Ojeda acaba de adelantar al Finques Prats Lleida al transformar la falta directa acumulativa con que se ha sancionado al Reus por las 10 faltas que había cometido hasta este instante. Por lo tanto, la falta que se ha transformado en el gol por parte leridana, y ahora el que tiene que luchar, lógicamente, es Reus para poder, pues, empatar el partido. Toda la tensión la tiene ahora el equipo de Jordi García. Ahí está el público de Lleida animando. Recordemos que Nico Ojeda es un consumado especialista en el lanzamiento de faltas directas. Nico Ojeda ha transformado 4 de las 6 que ha intentado, es decir, un 66% de efectividad. Y esta victoria, aunque sea parcial de momento, vale su peso en oro para el equipo leridano. Vuelve Sergi Aragonés a pista. Ahora ha tocado la bola en el techo. Por lo tanto, hay pulling en el centro de la pista. Les digo que esta victoria del Lleida vale su peso en oro, puesto que con 16 puntos, ascendería a la octava posición, igualando con Igualada y con Alcoy, y quedaría todo pendiente de la última jornada, que se disputará ya a principios de enero, en que Lleida ha de jugar en la pista del Voltregà para entrar en la Copa del Rey. Pero más allá de entrar o no en la Copa del Rey, serían 3 puntos muy valiosos para Lleida, puesto que saldría de la zona baja de la clasificación, jugando David Gelmà para Sergi Aragonés. Aragonés nuevamente con Gelmà. Lleida a resistir estos minutos que quedan sin renunciar al contraataque. Ahora lo vemos ahí con Folguera, que para el juego, para el ataque. Lógicamente, tranquilidad absoluta ahora, jugando para Sergi Duque. El público aplaude, puesto que se ha roto el marcador a favor del equipo de la atención de David Gelmà. La bola hacia atrás para Uruste, ha rematado fuera el argentino. Ahora ha cometido una falta muy clara Sergio Uruste, el público que reclamaba la tarjeta azul. Los árbitros que dicen que falta y nada más. Uruste vuelve a irse fuera de la pista. Entran Diego Rojas y Joan Salvat, también entra Marc Julià. Prácticamente ha cambiado todo el equipo, excepto Sergi Aragonés, el entrenador Jordi García, para afrontar estos últimos 8 minutos prácticamente de partido. 7:55. Vamos a ver, ahora anotan los árbitros. Parece que ha habido una amonestación verbal. Todavía no está registrada en la página. Vamos a ver si ha habido esta amonestación verbal. Juega de momento Lleida. Pues sí, le cae una amonestación verbal
al entrenador del Lleida, Eduard Amat, por protestar. Eduard Amat, amonestación verbal. De momento, si queda aquí, no pasa nada, ya saben. Más problemático sería si volviera a haber otra amonestación verbal al técnico. Ahí está Sergi Duc luchando intensamente para llevarse la bola. Consiguen arrebatársela los del Reus. Jugando Julià para Sergi Aragonés. Ahora ha habido falta, dicen, del Reus. La primera del segundo ciclo en el bloqueo. Se quejan los jugadores del Reus. Resopla Sergi Aragonés. Pero lo cierto es que ha habido dos tarjetas azules y las dos para jugadores del Lleida. Para Sergi Folguera en la primera parte y para Sebas Moncusí en la segunda. Estamos ya dentro de los últimos 7 minutos de partido. Lleida está ganando por 1-0. ¡Gol! ¡El segundo! ¡Gol de Lleida! ¡Gol de Xavier Aragonés! ¡Gol de Xavier Aragonés! Hace el 2-0 y esto da una mucha mayor tranquilidad al cuadro leridano. Vamos a ver la acción repetida, puesto que ha sido una jugada absolutamente espectacular la que ha supuesto el segundo gol a favor del equipo leridano. El gol de Xavier Aragonés, ahí le vemos, se va y supera la salida de Càndid Ballar. Estamos en el minuto 19 del segundo tiempo. Por lo tanto, quedan únicamente 7 minutos prácticamente para que finalice. Gol de Xavier Aragonés. 2-0. Y lo cierto es que Lleida le tiene tomada la medida a Reus. En las últimas temporadas, el equipo leridano pues está consiguiendo grandes resultados frente al equipo del Baix Camp. Ataca ahora Reus, Sergi Aragonés. Dejan la bola para el capitán. Para Salvat. Juega Rojas. Sergi Aragonés. Qué importante sería esta victoria para el cuadro leridano. Entraría entre los 8 primeros de la clasificación. Sin duda, por golaveraje. Ahora tendría -4 Lleida. Tiene -5 Igualada. Empatados a 16 puntos quedarían. Y -3 Alcoy. Pues sería Alcoy el que pasaría a entrar. Bueno, en fin, habría que ver el golaveraje final para saber qué equipo se clasificaría como octavo para entrar en la Copa del Rey. El que juega ahora es Rojas. Ha estado a punto de caer, atención, porque recupera la bola al Reus. Madre mía, qué desafortunado ha estado ahora Joan Salvat. No ha podido superar a Martí Zapater, que está haciendo un partido sensacional frente a su ex equipo. Atención a la contra, atención a la contra. Se planta Badía. ¡Gol! ¡Y fuera! No, gol, 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 gol. Nos había parecido que la bola había ido fuera. Pues no, ha sido el tercer gol del Lleida. Jordi Badía se enfada a Càndid Ballar con sus compañeros, lógicamente. Le han dejado absolutamente solo. Hay tiempo muerto que solicita Jordi Badía. Vamos a ver la acción repetida, puesto que el gol, primero nos había parecido que la bola entraba, después nos parecía que la bola había quedado sobre la portería, y vemos la acción repetida. El contraataque claro de Jordi Badía. Jordi Badía y gol. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! Gol de Jordi Badía, el 3-0. Lo que cambian las cosas en un momento en el mundo del hockey. Estamos 0-0 en el descanso. Vamos a escuchar a Jordi García. Que ser alguna banda, sí? I canvio aquí. Vale? Parlem i ens quedem dalt. No robeu. Robarà el company. Aneu agressius allà. Deixeu el cul, vale? Si aguanteu 3 minuts, aixeco la mà i veu l'altre. Vale? Va, 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 va. Ahí vemos la falta directa que ha significado el primer gol del Lleida, el conseguido por Nico Ojeda. Ahí está repetida la acción espectacular, como siempre, del argentino Nico Ojeda. El primer gol, el 1-0, que ha marcado el devenir del partido. Aquí vemos el segundo gol, marcado por Xavier Aragonés. Qué bien se ha ido, qué bien se ha ido de su marcador, de Marc Julià. Se abrazan los jugadores suplentes del Lleida, ahí lo ven. Lógicamente, el tanto es muy importante. Atención, porque hay otra contra por parte del equipo leidano. ¡Ahora! Martí Zapater, Càndid Ballar ha podido detener el lanzamiento de Ojeda. Y ahora, vamos a ver, señalan falta los árbitros. Estamos ya otra vez con 3 faltas del Reus.
Y el tercer gol lo ha marcado Jordi Badía. La verdad es que en principio nos había engañado, puesto que creíamos que la bola se había ido fuera, pero efectivamente se ha convertido en el tercer gol del Lleida. Ahora ya ha sido cogido claramente Nico Jeda. Los árbitros dicen que no pasa nada. Es lo que suele suceder cuando la ventaja es muy amplia a favor de un equipo, que las faltas no son iguales. Ahora bola alta, muy alta, en el lanzamiento de Sergi Aragonés, y se la lleva su hermano Xavier Aragonés. La bola, atención porque sale rebotada, se la lleva Nico Jeda. La bola para Folguera. Ocasión perdida por parte del Lleida, pero de momento el resultado es de 3-0 cuando quedan únicamente 4 minutos y medio para llegar al tiempo, al final del partido. Jugando Folguera para Nuno Paiva. Sería una buena dosis de moral esta victoria de cara al partido del próximo jueves frente al Trisino en la Champions League. Bola para Ojeda. Ojeda, malabarista como siempre, jugando con Sergi Folguera. Atención, se va el de Belloc. Continúa Sergi Folguera. Ha sido objeto de falta. Los árbitros están muy cerca. Ahora sí, por fin. ¿Qué dan ahora? Ah, que se ha acabado el tiempo. Fin. Jugando Gelmà. La bola desviada. Se la lleva Nuno Paiva. Ha perdido la bola Paiva. Atención. Pero sin embargo, la ha podido tocar Xavier Aragonés. Juega su hermano Sergi. Salvat. Los jugadores del Reus que lo intentan. Pero la ventaja de Lleida ahora mismo, a falta de 3 minutos y medio para el final del partido, es muy clara. 3-0. Falta cometida por Lleida. La séptima. Séptima falta. Y seguro que Reus lamenta las dos faltas directas que ha fallado. La primera por parte de Martícas en la primera parte, y Marc Julián la segunda cuando el resultado era de empate a cero. Ahora ha caído Sergi Folguera, empujado por David Gelmà. Los árbitros que se inhiben. Y ahora es Xavier Aragonés el que ha estado por los suelos. Los árbitros dicen que no ha pasado nada. Juega Gelmà para Sergi Aragonés. Gelmà, la bola interior, mucho peligro si era desviada. Se la lleva Ojeda para Aragonés. Detiene el ataque. Juega para Ojeda. Ojeda, que bien se ha ido de su marcador. La bola para Paiva. Malabarismo de Paiva, pero no ha podido rematar como era su intención. Sigue jugando Lleida. Por mediación nuevamente del portugués Nuno Paiva, se va a Sergi Folguera. Entra Jordi Badía, el autor del tercer gol del cuadro lleidano. Atención a Paiva, 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 Paiva. Ha optado, pues con buen criterio, por retener la bola. Quedan 12 segundos de posesión, 10 ahora. Estamos a 2 minutos y medio del final del partido. 3-0 gana Lleida. Jordi Badía, se la lleva Sergi Aragonés. Le bloquea David Gelmà. Los árbitros consideran que no ha habido ninguna falta. Y la verdad es que Martí Zapater está haciendo un auténtico partidazo frente a su ex equipo, ¿eh? Martí Zapater está haciendo un auténtico partidazo frente al equipo en el que figuraba la temporada pasada. Ahí está jugando nuevamente Reus. Estamos ya dentro de los últimos 2 minutos de partido. La verdad es que no creemos que se le pueda escapar la victoria al cuadro lleidano, pero hockey, hasta, como dice el refrán, hasta el rabo todo es toro. Jugando Nico Jeda. Atención porque está a punto de perder la bola. Opta por combinarla sobre Nuno Paiva. De espaldas. Y ahora ya estamos dentro del último minuto y medio. Jugando Sergi Aragonés. Aragonés. Lanzamiento lejano de David Gelmà. Ahí es muy difícil sorprender a un portero como Martí Zapater. Se agarran los dos. Pues falta cometida por el jugador del Reus. Cuarta falta del segundo ciclo. Cuarta falta del segundo ciclo. A la próxima ya será nuevamente falta directa acumulativa. Aunque, como les digo siempre, cuesta mucho de que se señale. Vamos a ver. Amonestación verbal para el número 5, para Joan Salvat. Sigue protestando el capitán del Reus. Dice que soy el capitán, ¿eh? Sigue protestando. Pues a ver, vigila porque te puede caer la tarjeta azul. Jugará Ojeda.
sobre Xavier Aragonés. Aragonés cruza el medio campo, la bola la controla David Gelmà. Estamos ya en el último minuto de partido, la victoria no se puede escapar de Lleida. Evidentemente 3-0 es una ventaja muy clara para los hombres de Edu Amat en un partido que es importantísimo, efectos clasificatorios, como lo estamos diciendo. Gelmà lanza la bola que queda muerta, pero ahora ha caído Nico Jeda, la gol. Acaba de marcar el Reus, acaba de marcar por mediación, vamos a ver, por mediación de Joan Salvat. Ahí vemos Joan Salvat, el capitán. Joan Salvat marca el gol que se dice del honor. Gol de Joan Salvat, es el 3-1, pero únicamente quedan 40 segundos, por lo tanto la victoria que evidentemente no se va a escapar del Lleida. Continúa atacando el Reus. Sí, gol de Joan Salvat, efectivamente confirmado el 3-1. 20 segundos para la conclusión, el mismo Joan Salvat. Pero bueno, claro, aquí es que también entra en juego goles a veraz y todas estas cosas para saber qué equipo se clasifica para la Copa del Rey y qué equipo acaba. Ahora hay bullying, bola retenida por parte de Martí Zapater. La victoria será para Lleida. El gol de Joan Salvat a falta de 40 segundos para la conclusión. La bola que se ha perdido fuera de la pista, va a Nuno Paiva a buscarla, parece que la ha encontrado. Pues sí, estamos a 12 segundos del final. Finkespras Lleida 3, Reus Deportiu Virginia 1. Y aquí pues va a morir el partido seguramente. Se la lleva Paiva, se la lleva el portugués, la retendrá en el canto y final del partido. Final del partido que se llega con el resultado de Finkespras Lleida 3, Reus Deportiu Virginia 1. Se abrazan los jugadores del Lleida, puesto que, como les digo, los tres puntos son trascendentales en este momento para huir de la zona baja de la clasificación y también, cómo no, para intentar todavía luchar por clasificarse para la Copa del Rey. Ahora con 16 puntos, alcanza a Igualada y Alcoy con los mismos 16 puntos, y en la última jornada de la primera vuelta, ya el 7 de enero, Voltregà, Finkespras Lleida decidirá qué equipo se clasifica para disputar la Copa del Rey. Recordemos, el primer tiempo finalizó con empate a cero. En los inicios del segundo tiempo, Marc Julià fallaba una falta directa. Anteriormente, Martí Casas también había fallado una. Pero a los 40 minutos, Nico Jeda transformaba en gol la primera falta directa acumulativa, en este caso para Lleida, que se había señalizado. Gol de Nico Jeda, 1-0, y a continuación, en un minuto, Xavier Aragonés y Jordi Badía hacían subir el 2-0 y el 3-0 al marcador. Finalmente, a 40 segundos del final, Joan Salvat marcaba el gol del Reus. 3-1, resultado final, por lo tanto, todo todavía en el aire de cara a la clasificación para la Copa del Rey. Recordemos únicamente el resultado final: Finkespras Lleida 3, Reus Deportiu Virginia 1. Punto final a las transmisiones de este año 2023 desde el pabellón lleidano. Que tengan una feliz Navidad y una feliz entrada y salida de año de parte de Josep Feli. Será hasta 2024 cuando empiece la segunda vuelta ya de la competición de la Parlem Hockey Liga. De momento, resultado final aquí en Lleida: Finkespras Lleida 3, Reus Deportiu 1.